El martes se realizó una nueva sesión ordinaria en la legislatura de Río Negro, quinta del actual periodo parlamentario. El encuentro tuvo como principal característica el regreso de la presencialidad al recinto. Bueno, la verdad que una sesión particular desde el principio, ¿no? Porque fue después de casi 19 meses la primera vez que volvemos a tener el recinto con los 46 legisladores y legisladoras presentes, después de un largo periodo de virtualidad o sesiones mixtas. Hoy volvimos a tener la Casa de las Leyes de Río Negro llena y eso creo que fue ya un motivo de satisfacción desde el principio de la sesión. Entre las leyes abordadas se destacan las iniciativas que tienen una mirada medioambiental, como el etiquetado de viviendas y la movilidad sostenible. Además, se aprobó la escrituración gratuita de las casas construidas por el IPPB, lo que le permitirá a 5.000 familias regularizar su situación habitacional. Asimismo, la legislatura autorizó herramientas financieras para que el Poder Ejecutivo pueda cubrir deficiencias estacionales de caja. También tuvo tratamiento un proyecto que busca instituir la Semana del Síndrome de Williams para visibilizar este trastorno genético. Este proyecto, la verdad, es una alegría enorme que compartimos hoy, ya que va a permitir dar a conocer todo lo referente a este síndrome. O sea, no fue extraño que ni siquiera quizá hasta los médicos desconozcan de qué se trata y humildemente las familias que hemos recorrido este camino somos los que podemos aportar a otras familias. Creo que eso sería lo más maravilloso de esta posibilidad. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor.